Este miércoles, la banda mexicana Maná recibió el Grammy Latino como Persona del Año. A ver, salud, quiero ver las copas. Ah, sí, esto sí, exactamente. Ok. Por México, por Latinoamérica, salud, chicos. Fernando Olvera, líder de la agrupación, se declaró contento por este reconocimiento. TV Azteca, ¿cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, ¿tú cómo te sientes? Pues poco. Bien, bien, muy bien. Finalmente, después de casi 30 años ya nos dan el reconocimiento. Más que nada, un reconocimiento hecho cómplice con toda la gente de Latinoamérica, con toda la gente de México, obviamente, de los Estados Unidos, de Europa, España, sobre todo, toda Sudamérica, y pues bien contentos, ¿no? Yo, la verdad es que es un... honor, un premio compartido con toda esa gente que nos ha seguido por tantos años y que nos sigue empujando para hacer buenos temas, buenas letras, buenas rolas, ¿no? ¿En qué momento personal llega este reconocimiento a sus vidas? Pues bueno, estamos como muy bien en el pico de nuestra carrera. Digo, seguimos, te iba a decir una guarrada, un albur, se nos sigue. Pero no, seguimos todavía bien machín con la banda. Seguimos con mucha energía, somos como carnalitos ya, somos una familia. Y tenemos, estamos muy contentos de sentirnos así todavía, ¿no? Ojalá y nos siga dando energía allá arriba. La agrupación asegura que el año entrante sorprenderán a sus fans con un nuevo material discográfico y una gira internacional. El año que viene, viene nuevo material. Maná sale una gira internacional a partir de otoño del año que viene. Estamos en Estados Unidos, ahí arranca. Luego sigue México, Centroamérica, Sudamérica, España y partes de Europa. Y nada, estamos felices de la vida. Digo, esto es una gran celebración, pero también es aquí un punto y seguimos.